están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como todas las semanas, iniciamos transmisión multiplataforma a través de Revista MOA en Facebook y en YouTube. Y hoy, como lo pueden ver, estamos fuera del Consultorio MOA, estamos fuera de nuestro espacio de transmisión habitual porque nos lanzamos al sur de la ciudad, a un lugar que ustedes tienen que conocer porque de verdad se ha convertido en mi segunda casa y sé que ustedes lo van a amar tanto como lo amo yo, porque no los van a conocer ni en su casa. Ni su esposa, ni su esposo, ni su mamá los va a tratar también como los tratan en Dermatología de Velasco. Y el mero dueño, patrón y gran amigo, Polo de Velasco. Querido Polo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, qué gusto tener a todo el equipo que está tras bambalinas de MMK. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Yo muy emocionado de tenerte gracias. Aquí en yo una versión diferente. Yo al contrario. Gracias por venir a mi casa. Gracias por venir a mi nuevo espacio. Pues ya ves que mi jefe no me deja faltar. Aquí tengo que estar todos los días. Aquí tengo que estar. Oye, muchas gracias porque además dimos algunas latas. Una disculpa a todos los pacientes de Dermatología de Velasco porque tuvimos que mover cosas y citas de Polo y la agenda y demás para poder liberar este espacio. Pero yo sé, muchos en lo personal, en mis redes sociales y en Instagram, que les he subido, que me he hecho algunos tratamientos, que me he hecho algunas cosas, que ya llevo un ratillo ahí consintiéndome. Y siempre es aquí, ¿no? Entonces me decían, ¿pero qué te haces? ¿Pero para qué sirve? ¿Pero para qué? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo está el rollo? ¿Quién sí puede? ¿Quién no? Es que decidimos hacer este programa y hacer este especial donde pudiéramos entender y donde pudiéramos conocer. Todos sabemos que un dermatólogo, que en una clínica dermatológica, pues atienden problemas de piel, problemas de pelo, problemas de uñas. O sea, es como quizás, tengo granos, voy al dermatólogo. Claro. Tengo una mancha, voy al dermatólogo. Se me está cayendo el pelo, voy al dermatólogo. Pero, y fue lo que me pasó a mí, ir con un dermatólogo, venir a Dermatología de Velasco y descubrir todos los juguetitos que tiene este señor aquí y todas las magias que hacen, de verdad es una sorpresa. Hay muchas cosas que también puede hacer un dermatólogo. Yo creo que también, o sea, sí es correcto entender al dermatólogo como el médico responsable de la salud cutánea y sus anexos que son pelo y uñas, pero también entender que el dermatólogo, pues ya tenemos mucho trabajo sobre el tema estético, ¿no? O sea, rejuvenecimiento, y no solamente a lo mejor rejuvenecimiento, sino embellecimiento, porque yo no creo que necesariamente el rejuvenecimiento sea el término correcto. Puede ser más bello a cualquier edad, ¿no? Y para esto pues están todos mis juguetes en los cuales tengo invertido en mi vida. Y tu futuro. Y mi futuro. No, mi futuro. No, pues precisamente mi propósito es darle soluciones a los problemas y a los intereses que me están pidiendo. Y ustedes entonces, si tenían la duda, la inquietud, la curiosidad de van a cumplir años y se quieren regalar algo, este es el mejor pretexto. Si su esposa, esposo, novia, novio va a cumplir años, celebra algo importante y le quieren dar un regalo que realmente sea solo para ellos, este es el mejor pretexto. Porque de verdad, después de que vas viendo los resultados, después de un tratamiento, después de que vas viendo lo que la ciencia y la evolución tecnológica puede hacer por ti, los resultados estimulan y uno se siente muy bien. Yo creo que tienes un gran punto, Julio. O sea, puedes tener unos zapatos súper bonitos, una bolsa espectacular, pero el verte mejor, ¿no? O sea, el que te veas mejor y lo que la imagen en el espejo te puede reflejar, ese impacto en tu autoestima, de verdad, no lo da ningún objeto. Ningún objeto. Y tu imagen frente al espejo con y sin ropa. Ah, no, bueno. Que es la cosa más bonitísima sí, de la presentación. No, bueno, Ya es otro rollo. La prueba máxima. Entonces, vamos a estar hablando de estos tratamientos. Ya saben, por supuesto, que si ustedes tienen alguna duda, alguna curiosidad, cualquier tema o problema en el que necesitan que Polo los ayude, ya saben que nos pueden preguntar lo que quieran. Estamos transmitiendo en vivo este consultorio MOA desde Dermatología de Velasco. Vamos a dar todos los datos, vamos a dar los teléfonos. Así que ustedes siéntense, relájense, fluyan. Y si tienen dudas, mándenlas a través de redes sociales. A ver, querido Polo. El conjunto de tratamientos, más allá de lo que habitualmente trata o ve un dermatólogo, el conjunto de tratamientos, ¿en qué se basan? ¿Qué tenemos? O sea, ¿qué podemos, cómo podríamos como englobarlos? Y de ahí venir diciendo qué tipo de tratamientos con aparatos podemos encontrar. Es, mira, súper importante. Yo hace prácticamente 3 años compré a mi juguete, uno de mis juguetes favoritos que está allá. Me voy a parar, sí. A ver si nos pueden este juguete seguir favorito. Y acompañar. Y fíjense, les voy a explicar el porqué de este juguete, ¿sabe? Yo me di cuenta de que mis pacientes me pedían solución a un problema súper común y de verdad se van a sentir identificados. Es que, Polo, tengo un poquito de papada, es que se me están cayendo los cachetes, es que
Entonces, se me hizo cara de Droopy. Se me hizo cara de Droopy, ¿no? Ajá, de Bulldog. Ajá. Y entonces yo me di cuenta que con otro tipo de procedimientos, por ejemplo, con inyectables, con hilos, no lográbamos dar ese efecto de biocompactación. O sea, literal, que las mejillas así se plegaran y que la papada o el double chin se pegara. Y eso ni con rellenos, ni con toxina. No, eso en realidad salía de la parte de inyectables, ¿no? Y no tenía un dispositivo que lograra dar esa solución. Más que una cirugía. Más que una cirugía. Y entonces, obviamente, cuando vienen con el dermatólogo es, yo, Polo, no me quiero operar. Dame algo, una alternativa, ¿no? Entonces fue que me compré Tite. Tite es un dispositivo de radiofrecuencia. Hago un paréntesis para explicarles cómo funciona la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es como la corriente eléctrica. Entonces van de polo positivo a polo negativo. Así, haciéndolo muy sencillo. Y entonces la energía busca un punto al otro. Y lo que está en medio, que son los tejidos, al oponer resistencia al paso de esta energía, se calienta. Uh-huh. Y con el incremento de la temperatura, inducimos procesos biológicos súper interesantes, entre ellos destrucción de la grasa y producción de colágeno y elastina. Y regeneración. Y regeneración. Entonces, si tu tejido, obviamente, compactas la grasa y además incrementa las fibras de colágeno y elastina, pues literal haces este efecto de compactación. Y entonces fue por eso que me aventuré con Tite y con Morpheus. Yo fui el tercer pelado en la ciudad, bueno, en México, que quiso este equipo, ¿no? Previamente dos cirujanos plásticos, amigos míos. Y pues desde ahí ha sido una aventura. Y ahorita Morpheus 6 ya es un equipo, bueno, de súper moda. Ya todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo quiere, ya hablan de ello, ¿no? Pero ha sido súper interesante ver que es un procedimiento, uno, seguro, y dos, sumamente efectivo. Pero mira, Julio, como cualquier tratamiento, el éxito radica en la elección del paciente. En la valoración en correcta. En la valoración. Yo no ofrezco Morpheus como si fuera pase y córtate el pelo. O sea, no tienes a alguien aquí afuera volanteando. No, pasa ahí este Morpheus. No, no. Necesito que vengan, que yo los revise, que entienda sus expectativas, que vea sus necesidades. Y entonces podemos hablar de, ok, sí, Morpheus, pero dos sesiones, pero eres cuatro. No eres candidato. O a lo mejor lo que más te conviene es una cirugía plástica y yo no soy la opción. Y desde el principio lo sabemos. Claro. Yo les quiero contar cuál fue mi experiencia, porque yo me he hecho dos veces. Dos sesiones de Morpheus. Morpheus. Súper valiente, no. Súper valiente. A ver, les tengo que confesar, sí duele. O sea, ¿por qué? Porque es como, hagan de cuenta, es una engrapadora, ¿no? Con muchos piquitos que son unas agujitas de oro. Son 24 pins, precisamente 24 microagujas de oro, no porque esto sea elegante, sino porque el oro es el. Es el metal que conduce mejor electricidad. Esa es la explicación. Y entonces, te ponen, llegas 40 minutos, 50 minutos antes, te ponen una crema que es una suerte de anestesia, claro. Que sirve de anestesia, entonces duele menos. Y luego, literal, Polo se pone a engraparte la cara y estás pa, 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 pa. Evidentemente, si ustedes lo han visto, hay zonas que no duele, como la frente, los cachetes, que como tenemos como más firmeza muscular. Pero zonas cercanas a la nariz o a los labios, pues que no tienen tanto soporte, pueden doler más. Y sí, quedas 12 horas, de 12 a 18 horas, un poco rojito. Sí, depende. Pero si el resultado, hagan de cuenta que, o sea, esta gente odiosa que le preguntas, ¿qué te hiciste? Porque te ves genial. Dormí muy bien, tomé mucha agua. Mucho. No es cierto, se hicieron algo de esto. Porque claro. Si al otro día la cara es como, exacto, es como, como te levanta. Sí. Tensión. Entonces, lo ideal son 2 a 4 sesiones, pero súper individualizado. Porque aparte Morpheus, esta punta tiene diferentes indicaciones. Por ejemplo, puedo tratar párpados nada más o puedo trabajar cara, como lo hicimos contigo y luego en la gran mayoría de los pacientes, pero también puedo trabajar cuerpo. Tiene una punta especial que es de 40 pins que puede llegar no solamente a 4 milímetros de profundidad, sino hasta 7 milímetros de profundidad. Oye, y cuando hablas de cuerpo, ¿qué es cuerpo? Aquí dan las partes. Abdomen. Ajá. Brazos. Como alita de murciélago. Exactamente. Okay. A ver, Alexis, pasa. Vamos a hacer un experimento contigo hoy mismo. La parte superior de las rodillas. Ok. Es que estas mujeres claro. Pero la verdad es que para incluso chaparreras, un poquito de flacidez en los glúteos puede funcionar muy bien. Pero, por ejemplo, en estas mujeres que tienen la piel, o sea, flácida en el abdomen, pero que no son candidatas para una cirugía. O sea, no les sobra tanta piel. Morpheus 8 Body puede ser una opción fantástica, súper efectiva, que no necesitan entrar aquí. Miren, y ese es uno de los que tenemos y es uno de los que podemos ver hoy.
Pero también con este, hay otra cosa que yo me echo mucho acá, que es el... El body effects, y el hidrafacial, ¿no? Ah, bueno, sí. Ese es otro aparato, es que no tenemos aquí invitado. Ese es otro apartado. El hidrafacial es una máquina especializada, es un equipo americano que hace hidradermoabrasión. Eso es un protocolo súper estricto en el tipo de ingredientes, en el número de pasos, etcétera, que la idea es hacer una limpieza súper profunda, ¿no? Para, pues, eliminar todos los comedones y la suciedad que se va acumulando de manera natural, que a veces no podemos eliminar con el aseo natural en la cara, ¿no? Que justo, por más que seas muy obediente con tu dermatólogo, pues, y sí, que hagas caso y que te laves la cara siempre antes de dormir y también en la mañana y que te apliques los hidratantes y los protectores solares correspondientes y te reapliques el protector solar veces varias a lo largo del día, esta limpieza profunda también es algo súper, súper necesario. Claro. Porque a todo mundo nos pasa que se nos llegan a empezar a acumular, que se te cierran poros, se te tapan poros, se empiezan como a infectar y entonces salen los barros, espinillas. Sobre todo, ¿en qué pacientes? Pacientes jóvenes, ¿no? Estoy diciendo hasta 40 y tantos. Somos muy jóvenes. Muy jóvenes. Desde los 25. Y en los hombres, sobre todo, porque los hombres de manera natural producimos un poquito más de sebo, ¿no? Por efecto de los andrógenos, la testosterona. Entonces, el mínimo ideal, pues a lo mejor cada 2 meses en un paciente que no requiere un tratamiento tan específico. A lo mejor para un paciente con acné, pues sí, una sesión al mes. Ok. Entonces, bueno, ese es otro de los tratamientos que ustedes pueden encontrar acá. De los aparatos que no tenemos acá, y vamos a dejar al último el Body Lab, que es el campeón. Pero nos falta una cosa. A ver, atrás. El Body FX, el Meltat. Claro. El protocolo Meltat, claro. Body FX. Que obviamente cuando compré el juguete que le estoy comprando, el Tight con Morpheus, después resulta que el juguete se le puede ir tuneando, ¿no? Se le pueden ir poniendo piezas, ¿no? Así, ¿se acuerdan de Toy Story cuando Buzz Lightyear va sacando las alas y acá? Sí, una cosa así. Un transforme. Por este módico precio. Agregarle. Entonces, una de las cosas que de verdad me han funcionado y le han funcionado súper bien a mis pacientes es una pieza de mano que se llama Body FX, que es la pieza, la parte blanca que ven en la parte de atrás de Julio. Y esta es una de las torturas. Es esa pieza. Y esa pieza lo que va a hacer es succión, ¿ok? Hace como un pellizco. Es como un chupón. Y emite mucho calor. Entonces succiona. Esta parte succiona la piel. Y calienta la grasa hasta 43 grados centígrados para inducir lipólisis, o sea, contracción del tejido graso. Y es así. Y se puede aplicar en cualquier área que tengas un poquito de grasa localizada de sobra. La verdad es que tengo todavía una criolipólisis, pero no sé si escucharon un escándalo de la farándula, que casi no les gusta aquí a Julio y más, de Linda Evangelista, que tuvo un episodio después de una criolipólisis, del colonoscopio, que tuvo una cosa que se llama hiperplasia paradójica. O sea, que en lugar de que la grasa se contrajera, la grasa crece. Es un efecto adverso extraordinariamente raro, pero que está demostrado que con la radiofrecuencia no sirve. Y es, de verdad, es una chulada de equipo. Tú lo has visto. Es una sesión de 20 minutos. Sí, 20 minutos. Calorcito, un poquito de pellizco. Pero de verdad, para aquellos que ya están a dieta, pero están haciendo ejercicio, y aún así, este eterno bagel, esta grasa periabdominal, este periumbilical abdominal, o el que nos flancos, pasa a los hombres, odioso, de verdad. La agarradera del amor. El muffin, la agarradera del amor. De verdad es fantástico, funciona súper bien, no es nada invasivo, entrada por salida, no estamos inyectando nada. Nada. Es súper importante. Entonces, para estos pacientes que ya están disciplinados, que necesitan un empujón para lograr el resultado deseado, esa meta de la cintura, definir la cintura, o para pacientes que tienen celulitis, de verdad ha sido extraordinario. Y no es que yo quiera autopromoverme, pero si ustedes se meten a mi Instagram, tengo una foto de hace como 3-4 semanas que me tomé en una playa después de varias sesiones de esta madre, y algo que no había logrado nunca en la vida, que era desaparecer justo esto, se logró. Ahora, también, digo, evidentemente, dieta, ejercicio, muchas cosas, y constancia, pero además, constancia con todo en la vida. Esto que dices, o sea, cuando uno hace ejercicio y dieta, pues enflacas general, o sea, o te comprendes general, no logras, como, solo quiero enflacar de acá y de acá, no.
y con estos, con este acompañamiento y con esta ayuda, sí logras como efectos muy, muy específicos, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, muy seguro, que es lo que me encanta. Totalmente. Y a ver, otra vez, les tengo que confesar, no es un spa. Si duele, ¿no? O sea, ¿cómo se siente? Hagan de cuenta ustedes que les pusieron una plancha caliente en el gordo. Entonces, antes dices, en la perra vida me vuelvo a comer una pinche dona, porque si esto es lo que voy a estar sufriendo, no lo voy a hacer. Luego se te olvida y te comes la pinche dona, ¿no? Te comes la dona. Llegas al otro día y te vuelves a hacer esto. Entonces, es una relación de amor-odio. Pero sí, la verdad. Es más, y yo les voy a recomendar, si vienen aquí, cuando vengan aquí a Dermatología de Velasco, pidan que se los haga Claudia. Claudia le mete una pasión. Sí, Claudia es un poquito. Es la mejor. Es la mejor, porque después de eso quedas así, mira. Y aparte, una cualidad que tiene es que al hacer succión también ayuda al drenaje linfático. Entonces, para estas pacientes que tienen edema por celulitis, también les mejora muchísimo ese tema. Es lo que te iba a decir, tanto Morpheus como Medfat, porque sé que a las mujeres, y las leo todo el tiempo, sé que el tema de celulitis es algo que les preocupa mucho, claro. Que en general es como uno de los pocos a los que se enfrentan todo el tiempo, porque además sin importar si están altas en peso, bajas en peso, súper tonificadas, menos tonificadas, más gorditas, menos gorditas, súper flacas, siempre es un tema, siempre es una batalla. ¿Tiene algún efecto Morpheus o Medfat sobre celulitis? Claro, diferentes. Medfat Body FX lo que va a lograr es disminuir el tejido adiposo y el efecto de estancamiento del drenaje linfático, o sea, la hinchazón, pero Morpheus va a compactar la grasa y va a remodelar las fibras que están engrosadas. Entonces, y además mejora la flacidez. Entonces, estéticamente tenemos una mejoría global con estos dos tratamientos sin problema. Entonces, ahí lo pueden ver, si ustedes también está dentro de su radar, dentro de las cosas que quieran hacerse, preguntar y hacerse, de verdad vale la pena. Un poco regresándonos a Morpheus, que hablábamos en caso concreto de la cara, que de pronto sí. Es a lo que le ponemos más atención. ¿Quiénes son los candidatos general? ¿A partir de qué edad se lo puede hacer? Okay. Me parece una súper buena pregunta. A mí en general, porque incluso, pues, como fui de los primeros que tuvo el equipo, pues ahora me toca entrenar a otros colegas que van adquiriendo el equipo, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, oye, Polo, ¿qué paciente hacemos para el taller? El paciente ideal es este paciente con cara un poquito redonda, la piel más bien gruesa, con un poquito de excedente de grasa y flacidez leve a moderada. Así como estoy buscando. No van con esa nariz. Así de Juan Carlos, pásate. Este tipo de caras donde, o sea, no hay, la papada no es por un mentón corto, sino más bien sí por una grasa localizada, por un poquito de flacidez, es el paciente ideal. ¿Desde qué edad? Desde los 30, ¿no? No hay un límite en realidad de edad. O sea, ¿alguien de 90 años se lo podría hacer? Se lo podría hacer previa valoración por las condiciones físicas, etcétera, ¿no? La realidad es que el paciente más joven, normalmente su capacidad de regeneración, de producción de colágeno es un poquito más intensa. Entonces, es el paciente ideal. ¿Qué paciente no me gusta? Paciente que al contrario es estas caras como muy, muy delgadas, no es un paciente ideal para Morpheus. Porque como Morpheus va a trabajar sobre la grasa, si es un paciente que de por sí tiene atrofia en la grasa facial, pues al contrario podemos acentuar este problema. ¿Qué otro paciente no me gusta nada? Pacientes que tienen un fotodaño muy, muy, muy intenso y pacientes que fuman. La realidad es, digo, más allá de otro tipo de problemas en pulmón, vejiga y en otros órganos, la realidad es que el cigarro afecta a los fibroblastos, que son las células responsables de la producción de colágeno. Entonces, un paciente con tabaquismo, lamentablemente, es probable que el resultado no vaya a ser el que estamos esperando. Oye, otra razón para dejar de fumar. Totalmente. Y ahorita que hablas un poco como de las condiciones médicas y de quiénes sí se lo pueden hacer, quiénes se lo pueden, ¿qué tan seguido podría hacerse? Mira, el laboratorio o la fábrica dice cada mes. En mi experiencia es mejor esperar incluso cada dos o incluso un tercer mes, porque el paciente ya empieza a ver resultados. Entonces viene mucho más animado su tratamiento. Entonces creo que es más fácil ir con espacios un poquito más amplios que hacerlo tan seguido. Ahora, definitivamente. Pacientes con problemas de cicatrización, ya sabes, cuando tiene esta cicatrización queloide, no hay problema. ¿No hay problema? No es algo que me preocupe. Ok. ¿Y otras condiciones médicas, diabetes, hipertensión? No. ¿Otras comorbilidades? Otras comorbilidades, sí, ahora que ya todo el mundo ya... Ya lo podemos pronunciar. Más de lenguaje ya lo podemos pronunciar. Sí, sin problema. O sea, obviamente cualquier enfermedad crónica deberá estar bien controlada. A lo mejor un paciente, por ejemplo, con una enfermedad como, no sé,
lupus. Ok. ¿No? Exacto, que requieren inmunomoduladores que de manera indirecta pueden afectar a la producción de colágeno. No es que no se lo pudieran realizar, sino que quizás nuestras expectativas con el resultado serían más modestas. ¿Pacientes con antecedentes de cáncer o antecedentes familiares de cáncer en piel? Sin problema. ¿No tiene ninguna... Ni de piel ni de cualquier otro órgano, por supuesto. Ok, ok, perfecto. Ese es el test con Morpheus. Ahora, con Melfa. ¿Quiénes son las condiciones? ¿A partir de qué edad? Ok, se puede hacer del paciente tan... O sea, yo digo nada más mayor de edad porque no se ha hecho ningún estudio en menores de edad, pero tampoco tendré problema, pero insisto, nada más por eso. Paciente que de preferencia ya está en un plan de actividad física y en un plan en una orientación nutricional, siendo absolutamente franco, es mi paciente ideal y que tiene un área de grasa que le cuesta trabajo bajar, ¿no? Y que normalmente pues las áreas de grasa difíciles de bajar son obviamente chaparreras, ¿no? El abdomen, todo el perímetro abdominal y en algunos casos también los brazos, por ejemplo, ¿no? Eso también puede ser una zona a trabajar. Pero es mi paciente ideal, que ya está decidido un poquito en el camino del bien o en el camino de la salud para ayudarle a trabajar esta grasa que no logra bajar tan eficientemente. Que también me gusta mucho que nos cuentes eso, porque también de repente tenemos como una afición a las cosas inmediatas y rápidas, ¿no? Y que no cuestan trabajo, y entonces uno cree que puede tener la dieta que sea, nula actividad física, y de repente venir y creer que Melfat, porque es una máquina maravillosa, pero acabas todo el trabajo. Y tampoco es así. O sea, nada en la vida. O sea, ni las cosas estas que nos subían en la tele y que nos vibraban así. Yo, Luis, ni la cirugía. Nada. O sea, ni una liposucción HD increíble, pues la puedes tronar si de verdad no te comprometes con el cuidado posterior. A ver, no voy a decir nombres porque no va a quemar gente, pero alguien muy conocida que así, de repente, pues con algún problema específico de sobrepeso, se hace una liposucción queda perfecta, se ve increíble, nadie lo podíamos creer cuando la vemos y evidentemente no mantuvo un estilo de vida cuidadoso y ahorita ya anda en la rodada que andaba antes. O sea, es comprometerse con su salud, ¿no? O sea, no voy a decir quién, Alexis, no voy a decir quién. No, pero sí es súper importante. Y miren, de verdad, ahora que de pronto se ha hablado un poquito como del tema de que si el cuerpo delgado o el cuerpo obeso, más allá de un tema de estética, que definitivamente creo que deben de amar su cuerpo como sea, con la altura y forma que tenga, sí creo que de pronto hay un tema de salud, que eso sí es innegable, ¿no? O sea, sí el sobrepeso y la obesidad pueden tener complicaciones en algún órgano. Entonces, creo que una cosa es como el tema de respeto al cuerpo como sea, pero tampoco podemos dejar de ver que sí es importante cuidar, o sea, en este tema de amor propio, pues también en cuidarnos, ¿no? Y evidentemente, pues si dentro de sus planes, porque así lo decidieron, es mejorar su figura, pues este tipo de tratamientos son fantásticos para ayudarles en ese resultado. De acuerdo. Y entonces también, o sea, si ustedes decían, ya están en este camino, ya están en este rollo, ya están en una dinámica de verdad de quererse cuidar, atender y regalarse algo y darse una ayudadita, créanme que ahí es cuando la cosa vale la pena porque el resultado va a estar ahí acompañado. Y ahorita vamos a dar teléfonos y vamos a decir dónde pueden pedir informes y demás para que lo puedan anotar ahí. Ahora, vamos con el aparato que tenemos del lado izquierdo. El último juguete. Del lado derecho mío. El último juguete. Que es otra joya. Es otra joya. Este equipo se llama BodyLab. Y BodyLab es un equipo que emite un campo electromagnético, ¿okay? Que va a inducir que tus músculos se contraigan mucho más rápido y mucho más fuerte de lo que tú podrías hacer jamás en el gimnasio, jamás. O sea, nadie puede hacer 50,000 abdominales en media hora. Ni en un día, o sea, ni en un día, no es posible. Entonces, este equipo, si bien, yo diría, es que no casi sustituye hasta cierto punto ciertos trabajos de fuerza, yo les voy a contar. Yo no he logrado, aún así como Julio Luis, que lo ven en Instagram, haciendo ejercicio en la mañana, soy fan, ojalá se me pegue un poquito por osmosis, un poco de su entusiasmo, pero cuando me llegó el equipo en noviembre, estabas obsesionado. Yo todavía no lo anuncié, es más, no se lo ofrecía a ningún paciente. No hice nada más que ponerme el equipo en diferentes partes del cuerpo, porque se puede aplicar prácticamente en cualquier grupo muscular, excepto espalda y región pectoral, precisamente para no intervenir con la función cardíaca. Que el músculo, acuérdense que el corazón es un músculo. Entonces, y trabaja con electricidad. Exactamente. Entonces,
pantorrilla, pierna, tanto posterior como anterior, nalga, abdomen, nalga, por supuesto, brazo, ¿no? O sea, bíceps, tríceps, deltoides. Estuve jugando con el equipo. O sea, Polo quiere decir que no había cargado una pesa, o sea, en no había, su vida. No, no hice, no. Hace algunos años ya hacía ejercicio. Me estoy refiriendo que en los últimos 2 años no he hecho nada. Y de repente un brazote. Entonces así. Me voy poniendo, ¿no? 1 o 2 sesiones al día, de lunes a viernes más o menos. Y estaba yendo con la nutrióloga. Y aún sin hacer hecho bien la dieta, subí 2 kilos de músculo. Que ese en es un lapso friego. De un mes y medio. Ese es un friego, 2 kilos de músculo. Le estoy diciendo, de verdad, sin ir al gimnasio, o sea, esto no significa si vayan al gimnasio, o si hagan ejercicio en casa, donde quieran, sin hacer nada más que ponerme el juguete. Y entonces, a partir de esa experiencia, donde veo que mi nutrióloga, que aparte es súper clínica, me mide la grasa con plicómetro y la pincita está que con el gordito y las diferentes circunferencias, donde pierdo 1.5 kilos de grasa y gano casi 2 kilos de músculo nada más por ponerme el juguete, el body lab. Pues entonces ahora digo, por favor, se lo voy a ofrecer a mis pacientes y que ahora sí les presto mi juguete y lo prueben. Tanto que pues ya ahora ya no me queda tiempo para hacérmelo yo porque no llego antes en la mañana. Pero Julio, no te voy a balconear dónde ahorita, que si él lo quiere comentar. Obvio, en las nalgas, lo estoy haciendo. Lleva ya una red completa en abdomen. Sí. Y lleva, todavía no terminas. Ya estoy por terminar. Y crecieron. Y entonces él ahorita les puede compartir su experiencia, pero es un equipo súper padre, porque no se necesita ni siquiera quitarte la ropa, o sea, va encima de la ropa. Son sesiones entre 45 minutos y media hora, dependiendo del protocolo, porque la máquina tiene diferentes rutinas y se puede intensidades, ¿no? En cuanto a la frecuencia de disparo, la amplitud de disparo, la potencia de la descarga. Literalmente como si fuera un entrenamiento de alta intensidad, pues así, nada más que la diferencia es que estás acostado o sentado, ¿no? Y son 2 sesiones por semana, ¿ok? Durante por lo menos 8 sesiones, ¿sale? Si después podemos darle mantenimiento, lo ideal es que pues vaya, como el músculo, ¿no? Pues si ese ejercicio mejora, pues si dejas de hacerlo, va a regresar, puede ir perdiendo. Entonces también tenemos un programa de seguimiento, por lo menos una sesión cada 10 a 15 días, para que logren mantener parte de la mejoría que ya lograron alcanzar. Háblanos de quién es el paciente candidato que puede someterse a un tratamiento de body lab. Mira, híjole, a lo mejor esto va a sonar, me voy a tirar de cabeza. A mí el abdomen para definir, o sea, para cuadritos, me parece que es la indicación menos fuerte. Les voy a ser sinceros, ¿por qué? Porque necesitan tener un porcentaje de grasa corporal más bien bajo. ¿Sí? O sea, entre 20 hacia abajo. No, menos de 20. O sea, de 20, más de 20 hacia abajo. Para que entonces se pueda definir. El músculo defina, ¿no? Pero, por ejemplo, en las pacientes postparto, donde tienen flacidez del recto abdominal por la distensión durante los 9 meses de embarazo, para lograr otra vez recuperar la fuerza del core, es increíblemente efectivo. O sea, nuestra querida Andrea Villanueva, que está a punto de explotar, tendrá que venir después. Tendrá que venir después. Para pacientes que tienen problemas de columna, para fortalecer el core, es extraordinario. Pacientes que perdieron masa muscular post-COVID, es maravilloso porque de verdad acelera muchísimo su recuperación. Ahora, ¿cuál es el paciente ideal? Pues obviamente el que ya está haciendo ejercicio, ¿no? Y que dice, bueno, como yo, ¿no? Que para subir brazo me cuesta mucho trabajo, ¡pum! O sea, de verdad, como el boost increíble para mejorar masa muscular, ¿no? Pacientes que el hombro, que normalmente les pasa a los hombres, yo soy un poquito diferente, pantorrillas, piernas, glúteo, que no logras subir. Que no, más no podemos, de verdad, sí, no. Esto odiosos hacer esto, pantorrilla, esto hace lo que no pueden alcanzar con el gimnasio. Y ahora sí te dejo a ti que te cuento mi anécdota, por favor. A ver, la primera región que estuve trabajando con el body lab fue abdomen. Y sí, tal cual. O sea, me sirvió mucho como que la parte superior de los abdominales sí se empezaron a definir. Usamos mucho el costado. Entonces, la parte de las costillas también se empezó a definir. Y eso está súper padre. Sí, sales de la primera sesión y hagan de cuenta que hiciste 4 días seguidos de abdominales, porque hasta sentarte, respirar, toser, te duele. Puede doler, o sea, sí. Si quedas con los músculos
además, digo, yo estoy loco y es una sensación que me parece súper rica, ¿no? O sea, la sensación como de músculo adolorido de ejercicio está padrísima. Sí, de acuerdo. Pero claro que empezó a trabajar eso. Y ya cumplimos las 10 sesiones de abdomen y luego le seguí con nalga. ¿Por qué? Porque yo, como a la mayoría de los hombres, la parte de trabajar pierna y nalga en el gimnasio me cuesta muchísimo trabajo. Odio cuando me toca hacer pierna y nalga. Sin embargo, tienes que ser muy consciente que si quieres tener una mayor definición muscular, lo que tienes que trabajar es piernas y nalgas, porque claro, son los músculos más grandes del cuerpo. Entonces, pues empecé a hacer con Body Lab el ejercicio de nalga. Ya estoy tiene una potencia que va de, puede ser menos, pero normalmente va de 70 al 100. Ya estoy al 100. O sea, ya cuando vengo me ponen el 100, la potencia 100. Y son contracciones en las nalgas. Entonces todo el tiempo estás acostado boca abajo y estás con un perreo intenso. Intenso, perreando hasta el subsuelo, ¿no? O sea, de verdad, pero está increíble porque si sales, o sea, de repente me ha tocado venir, ha coincidido que me tocó trabajar pierna en el gimnasio y luego me toca sesión de Body Lab. No manches, o sea, si sientes que hiciste 4,500 sentadillas y desplantes juntos, o sea, de verdad es que está muy, muy cañón. Y el resultado también. O sea, les diría quién. Alguien lo podría certificar, pero no voy a decir quién, pero sí me han crecido. Ahora, una ventaja que tiene en mejorar el volumen y la densidad muscular es que el músculo es un tejido metabólicamente muy activo. Sí. ¿A qué me refiero? Si tienes más músculo, consumes más calorías en reposo, nada más de respirar. Eso lo ha explicado muchas veces el doctor Hernán Fraga cuando ha estado con nosotros aquí en Consultorio Humano. Y ya nos ha puesto dos ejemplos claros. Dos personas de 60 kilos, ¿no? O sea, en apariencia tienen la misma composición física. La persona 1 pesa 60 kilos, pero tiene un alto nivel de grasa y un bajo nivel muscular. Esa persona si come... El famoso skinny fat. Si esa persona come 800 calorías, que sería una ensalada, va a engordar. No importa si son 800 calorías de brócoli hervido, ¿eh? No importa. Va a engordar. La otra persona de 60 kilos... que tiene un nivel bajo de grasa en el cuerpo y un alto nivel de músculo, puede comer hasta 2,500 calorías y esa, su músculo, la parte de su metabolismo, va a poder consumir esas 2,500 calorías. Es que el músculo es metabólicamente muy activo, consume muchas calorías. Y además, esto también te mejora, por ejemplo, temas de resistencia a la insulina, ¿no? Si ya estás haciendo dieta, ya estás haciendo ejercicio, esto potencia muchísimo los efectos de todo el esfuerzo que ya estás haciendo. Y si ya futureamos, y si ya estamos hablando de la persona que vamos a ser en algún momento de 80, claro, 70, 80 años, ¿por qué se caen los viejitos? Independientemente de la parte de falta de fuerza, mucho piernas y cuerpo. Mucho es por falta de fuerza, por el bajo nivel de músculo que tenemos. Sí, los geriatras, una de las pruebas en tema de funcionalidad que evalúan en el paciente adulto mayor es el tema de levantarse con o sin ayuda. ¿Ok? Entonces, si quieren seguirse levantando sin ayuda, es importante que fortalezcan el tren inferior y el abdomen. Totalmente. Y sí, a los hombres no nos gusta o nos da más flojera o nos cuesta más trabajo, contrario a las mujeres, que les fascina hacer piernas y nalgas, y a los hombres nos fascina hacer brazo y pecho y demás, porque además es como que lo que se marca primero, y entonces ya dices, ah, sí, ya me siento que estoy súper mame. Se nota en la playerita. Se nota en la playera. Es fácil de presumir, ¿no? Sí, totalmente. Pero de verdad, nada más por mero tema de salud, nada más por mero tema de compromiso con el adulto mayor que en algún momento vamos a hacer, todo mundo deberíamos estar haciendo ejercicio de fuerza. Pero fíjate que otra indicación que me ha gustado mucho de Body Lab, y llevamos últimas pacientes y están súper contentas, es en estas pacientes que tienen flacidez en el área tricipital, en el brazo, que cuando las valoro, no es grasa, no es tanto flacidez cutánea, sino falta de músculo. Entonces, Body Lab para la región tricipital, para la definición, para estas mujeres que se quejan del brazo, como dicen, de murciélago, De salero. Entonces, esto puede ayudar muchísimo también. Y aparte es algo súper sano, ¿no? Porque estás mejorando la fuerza y el volumen muscular. Y entonces, si solo se someten a un tratamiento de Body Lab, van a tener buenos resultados. Pero si lo combinan con ejercicio cotidiano y con una dieta ordenada... Sí, ordenada, ¿no? O sea, ni siquiera es que... No, ni siquiera es que se tenga que matar, ¿no? O sea, de verdad, una dieta ordenada, el resultado va a ser verdaderamente extraordinario. Y entonces, ¿en dónde se puede poner? Decías, ¿en piernas? Mira, vamos... ¿De arriba abajo o de abajo arriba? De abajo arriba. Ok, de abajo arriba. Pantorrilla. Ok. Así yo estoy haciendo mi lista, Paul. No, bueno, pantorrilla, que me encanta.
Es que aparte en pantorrilla se siente padrísimo. Pantorrilla, muslo, bíceps femoral, glúteo, que es un área fantástica, de verdad. Abdomen. Fantástica. Y obviamente pecho y espalda, ¿no? Pero bíceps y tríceps también. Y deltoides también se puede hacer, por supuesto. Oigan, y ustedes saben que lo vamos a decir ahorita un ratito más y les vamos a contar y explicar y recordar toda la dinámica, pero saben que en MOA estamos cumpliendo 8 años, que en este 8º aniversario MOA les está regalando 8 años para resolverles 8 cosas importantes. Y una de estas cosas que vamos a regalar es un año de belleza, donde mi querido Polo de Velasco va a ser parte fundamental de ese premio. ¿Y qué creen? El Body Lab. Está incluido. Esto que estamos hablando de las sesiones y de dónde va a estar ahí. Entonces, qué padre sea que quien vaya a ser el ganador, la ganadora de eso, va a poder probar esas maravillas. Va a poder disfrutar. Un gusto compartir de verdad los 8 años de MOA. Oye, Polo, y ahora, y ya, ahorita voy a la parte de preguntas porque sé que nos han mandado muchas. Entonces, todo lo que quieran saber, todo lo que quieran, pues que Polo les pueda ayudar, ya saben que lo pueden preguntar a través de redes sociales y nada más utilicen el hashtag consultorio MOA. Ahora, de los juguetitos, ajá, de los aparatos que no están aquí afuera. Aquí hay varios estacionados. Están allá adentro, porque si no íbamos a llenar este espacio. Sí, no se trató de eso. ¿Qué otro tipo de tratamientos tenemos? ¿Hay tratamientos en frío? Hay muchas cosas. ¿Qué más hay? Depilación. Tengo un láser padrísimo de depilación, súper efectivo para vello fino y pelo, para vello más delgado. Una luz pulsada intensa para envejecimiento facial, como manchitas, textura. Tenemos un facial que se llama oxigeneo, que combina 3 fases, que es radiofrecuencia, ultrasonido y exfoliación, que ese de verdad es experiencia spa. O sea, oxigeneo sí es para quien se quiera venir a consentir con resultados médicos, pero experiencia literal de spa, ¿no? Tengo otro láser que se llama láser excimer, que es para pacientes con vitiligo, con psoriasis, con alopecia areata. Es fantástico, estoy enamorado de los resultados de ese equipo que me ha dado para este tipo de problemas que son difíciles de tratar. Tenemos mesoterapia capilar, que obviamente tengo muchos pacientes de pelo y nos ha ido increíble. Tengo otra máquina de radiofrecuencia que se llama Endimed, que es más apropiada para estas caritas delgadas o para textura. También tengo una criolipolisis que creo que BodyFX la ha ido sustituyendo, lo reconozco poco a poco. Y un láser vascular que se llama QuadroStar para todos aquellos pacientes que tienen rosácea, ¿no? Para pacientes con cicatrices rojas. Para estrías rojas, nos ha ido increíble con ese equipo también. Para la gente que se le marca mucho venitas, eso también sirve, ¿no? Para eso es maravilloso ese láser. Y pues, por supuesto, mis manos, que es mi recurso más valioso. Tus ojos. Para obviamente aplicación, ya sabes, de toxina, pero relleno, pero todo lo demás. Ok, vamos con algunas de las preguntas que nos están mandando. Cristina, para el pelo súper seco, ¿qué tratamientos se pueden hacer? Ok, para el pelo súper seco, es recomendable tratar de evitar instrumentarlo mucho, o sea, plancha, secadora, tratar de teñirlo lo menos seguido, ¿no? Quizás un shampoo más suave, pero por ejemplo en la parte de ahí atrás, en la esquina, son una serie de productos, una marca francesa botánica increíble que se llama La Sartig, y las mascarillas de La Sartig y el aceite de La Sartig, o sea, a mis pacientes lo aman locamente. Entonces, Cristina, pues ahí, por ahí está la solución, evitar maltratar mucho tu pelo y pues usar productos apropiados. Daniel, para la caída de pelo, ¿qué se hace? Primero, venir con el dermatólogo, porque la alopecia o la caída de pelo... ¿Qué tan normal es la caída de pelo? Porque creo que eso es tan relativo. Vale. Las mujeres siempre se quejan de que se les cae mucho el pelo. ¿Qué tan común es? ¿Cuándo se tiene que prestar atención? Ya. ¿Qué tan normal es normal? Ok, ¿qué es normal? En el ciclo normal del pelo, podemos desprender entre unos 50, 150 máximo de pelitos al día, ¿no? Eso es parte de un ciclo normal. ¿Cuándo ya no es normal? Uno, cuando supera este número, cuando el paciente está percibiendo un volumen de desprendimiento mucho más intenso y que sobre todo está rebasando el tiempo. Más de 2 semanas, más de 1 mes, ya es conveniente venir al dermatólogo. Si están observando áreas en la cabeza que tienen menos densidad, la región temporal, que las entradas están haciendo, la línea de implantación se está yendo hacia atrás, cuando le están cortando el pelo, ven áreas que tienen menos densidad o tienen una verdadera placa sin pelo, definitivamente lo mejor y lo más apropiado es acudir al dermatólogo, porque las alopecias son todas las enfermedades que tiran pelo. Entonces, el tratamiento correcto, pues depende de un diagnóstico oportuno y obviamente correcto, ¿no? Es normal, y entre comillas normal, que en algún momento por edad, hombres y mujeres, empecemos a perder pelo. No. La alopecia androgenética, si bien en las mujeres es más común en la postmenopausia, o sea, la tía que ves que cada vez
se peina más de crepé, ¿okay? No es por la edad, es porque está desarrollando alopecia androgenética que se presenta en las mujeres más comúnmente después de la menopausia. Pero perder pelo, o sea, densidad, volumen, ver áreas sin pelo, no es normal independiente de la edad. Ni en hombres ni en mujeres. Decías, en mujeres se da más después de la menopausia. La menopausia en los hombres, la alopecia androgenética, en la gran mayoría debutamos en la adolescencia, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo mejor, Rodrigo, pásate ahí. Desde los 20, pues ya van perdiendo pelo y es entonces cuando hay que empezar a darle tratamiento. ¿Cuándo es reversible, Polo? ¿Cuándo se puede detener la caída y cuándo dices, no, pues ya, cómprate peluca, compadre? Mira, yo creo que afortunadamente el tema de calvicie es un tema estético, aunque tiene un impacto emocional importante en nuestros pacientes, pero como cualquier enfermedad, mientras más pronto se trate, mucho mejor es el resultado, ¿no? Nosotros para la alopecia androgenética tenemos una escala que va del 1 al 7, 1A y 1B. Entonces, en pacientes adelante o más avanzados, entre 6 en adelante, pues ya prácticamente el tratamiento farmacológico ya no les va a ser gran resultado. Pero pacientes entre estadio 1 a estadio 4, 4B5, puede ser extraordinario y pueden recuperar a lo mejor desde un 20 hasta un 80% de la ansiedad que habían perdido. Y ustedes se van a sentir Daniela Romo, ¿no? para volver a andar. Anda, Miguel. A ver, nena, pregunta. ¿Hay consultas vía Zoom? Vivo en Toluca. Estás bien cerca. O sea, puedes sacar cita y venir. Perdón, pero sí. En pandemia sí. Por tema de pandemia, sí, y estuvimos haciendo valoraciones por teledermatología. Sí, o sea, sí tengo seguimiento de algunos pacientes por esa vía, porque tengo pacientes, por ejemplo, ayer tengo un paciente que vive en Berlín, iba por acné, iba fantástico a pesar de la distancia, pero creo que definitivamente lo ideal es una consulta presencial y de Toluca para acá ya es área metropolitana. Sí, es nada. Aproveches para venir a hacer trámites, comprar cosas. Exactamente. Bien, sí, también. Cristina todavía tiene un pretexto. Dice, ¿y dónde se compran o contratan los tratamientos? Yo vivo en Chihuahua. Ok. No sé a quién le voy a hacer anuncio, pero las Artig lo buscas en internet y seguramente puedes encontrar una farmacia en línea. Perfecto. ¿Dónde está ubicada tu clínica, Paul? Ok, estoy en la colonia que se llama Crédito Constructor. Está prácticamente a una cuadra del Teatro de los Insurgentes. ¿Okay? Para que ubiquen, es una cuadra del Teatro de los Insurgentes. La calle se llama Hermes, es número 28, el primer piso. Ok, y aquí estoy para lo que necesiten. Y de verdad tienen que venir, se tienen que dar una vuelta. Muchas felicidades por esta clínica. Muchas gracias. Es una belleza, de verdad, es mi segundo hogar. Vengo por lo menos 2 veces a la semana. Y bienvenido siempre. Y mi momento de venir son mis momentos de felicidad en la vida, porque ahora como no puedo tener el celular cuando tengo el body lab, así nadie de MMK me puede estar molestando, entonces es ahí me... O ni tú a ellos. Ahí me refugio. Es al revés, Polo, siempre es al revés. Okay. Oye, a ver, no, sigamos un poco como con las cosas. No crean que no lo estamos esperando y le decía a Polo que sabía que iba a ser una de las preguntas recurrentes. Preguntan mucho el tema de precios. Ok. Miren, la verdad, les quiero ser absolutamente franco, el tema de los costos no me gusta darlo así. 500 mil pesos por adelantado, ¿no es cierto? No. No, porque primero hay que saber que el paciente es el ideal para ese tratamiento, ¿no? O sea, aunque yo te puedo decir que Morpheus cuesta, y lo voy a decir, 15 mil pesos la primera sesión. Pero si no eres paciente para Morpheus, ¿para qué entramos en ese detalle? ¿Me explico? Es mejor invertir en una muy buena consulta dermatológica. Platicamos de todas las inquietudes que tengan. Hacemos un plan individualizado de tratamiento, porque también la realidad es que tengo algunos paquetes donde combino, por ejemplo, el Body Lab con Body FX, y entonces baja el precio de los dos. ¿Sí me explico? Entonces, de verdad, creo que a pesar del tiempo de espera, lo que vengo a trabajar diario, creo que van a valorar mucho el trabajo que podemos hacer en una consulta dermatológica y hacerles un plan individualizado. Porque además tenemos que cambiar la idea. De repente pensábamos que la dieta que hacía nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro tío, nuestra tía, nos iba a funcionar a nosotros. Y llevamos ya muchos años aquí en Consultorio Moda, cumplimos 6 años, llevamos muchos años diciéndoles que la salud y esto, si bien tiene o podría tener un componente más estético, al final también estamos hablando de salud. Y cada organismo es distinto, y cada cuerpo es distinto, y la reacción de cada cuerpo a un tratamiento va a ser distinto, y por eso es bien importante que el tratamiento y que la valoración sea hecha de manera individual, porque una persona no va a reaccionar igual. A lo mejor ustedes vienen con la idea concreta de, ya, me quiero hacer Morpheus,
y después de que los valora Apolo, les dice, no, es que no eres candidata, candidato, a ti te sirve A, B, C o D, y ahí es donde ya viene el tratamiento personalizado, ¿no? Para poder detectar qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Porque aparte, a lo mejor, o sea, el tratamiento es muy bueno, pero si ni siquiera está bien indicado para ti, pues, ¿para qué vienes si te haces un procedimiento, inviertes tiempo, inviertes dinero, y que a lo mejor no te va a dar el resultado que estabas esperando, ¿no? O a lo mejor hay que combinarlo con otra cosa para que sea mejor, no sé. Entonces, por eso creo, y de verdad, que la consulta es indispensable para lograr los resultados que están buscando. No, y también, si ahorita están a lo mejor en algún momento donde dicen, híjole, yo no puedo invertir tanto dinero en esto, a lo mejor a través de consulta y de un buen tratamiento farmacológico, pueden llegar a muy buenos resultados también. Y también hay alternativas, y hay pacientes donde incluso, pues, lo reconozco. O sea, vienen, oye, Polo, es que fíjate que quiero que me trate las bolsas. Pues, ya a lo mejor la gravedad del caso, pues, implica que se tiene que ir a cirugía, ¿no? Y pues eso no lo hago yo, ¿no? Eso también, entonces, creo que vale la pena ser muy francos, muy sinceros, y pues, vaya, valorando el caso, es donde podemos obtener el mejor resultado. Mira, Inlich, la disciplina es la clave. Mi carita ha mejorado muchísimo desde que voy con Paul. Ay, muchas gracias. Pues la constancia es la clave del éxito. Pues yo nada más, mi papel es orientarlos de manera apropiada. No, pero además ha sido padrísimo. Yo también me ha tocado ver muchos casos cercanos de gente con severas broncas de acné, con severas broncas específicas, de cosa que de verdad cambia por completo la vida, la percepción, la autoestima, el cómo nos sentimos y cómo nos vemos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo tengo el mejor trabajo del mundo. Así que gracias por la confianza. La mejor parte de la medicina. De verdad, sí, por mucho. No te estresas tanto. Si ustedes no vieron Grey's Anatomy, de una manera diferente. Si no vieron Grey's Anatomy, tienen que ver Grey's Anatomy y ahí viene cómo es medicina, cómo es dermatología contra todo lo demás. Sí, claro. Ahí se los explica bien. Un poquito romantizado, pero sí. A ver, ahora viene el momento de resumir lo que va a ser nuestro aniversario con los 8 años de Revista MOA. Saben que estamos cumpliendo 8 años y siempre para nosotros todo grande y en abundancia, todo grande y en abundancia. Y este año lo que quisimos hacer con el aniversario de MOA es resolver 8 problemas que todas y todos tenemos en la adultez durante un año completito. Queremos que un año ustedes no se preocupen por, ahí les va, el súper. Les vamos a regalar a uno de ustedes un año completo de supermercado. 2, el gimnasio y la dieta. Entonces van a tener un año completo de gimnasio y de tratamiento con Nicolás Mier y Terán, el seguimiento con Nicolás Mier y Terán, que ya saben que es uno de los grandes nutriólogos que trabajan con nosotros. Les vamos a resolver 3, un año completo de El Godinato, sea lo que ustedes se dedican. Si ustedes necesitan rentar una oficina por un año, van a tener una oficina por un año con WeWork. Y además van a tener mentorías con Rebeca Muñoz, con Alexis, recuérdame, ¿quién más? Elios Herrera, Mónica Flores, Carlos Agami. Vamos a tener a los mejores expertos en temas laborales al servicio de uno de ustedes para que de una vez por todas mejoren durante un año todo su aspecto profesional. Vamos a tener también un año, les vamos a regalar un año de paz mental. Y esto quiere decir terapia. Con Tere Díaz y Psicoterapia a la Montaña, uno de ustedes va a tener un año completo de atención terapéutica para que puedan ir, ver, reconocer, atacar y abrazar a sus demonios, hacer las paces con ellos y salir a la vida desde un lugar totalmente distinto. Vamos a tener un año de conectividad de teléfono, internet y televisión, cortesía de Easy. Eso va a estar, se los vamos a resolver por completo durante un año totalmente enterito. Luego va a ser un año de su salud, es decir, los vamos a atender con nuestros más grandes especialistas médicos de acuerdo a lo que cada quien necesite y vamos a tener estudios de laboratorio, les van a hacer una valoración general de cómo están de todo. Ya saben que la química sanguínea, que bla, 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 de lo que cada quien vaya necesitando, van a tener un año completo de atención médica. Luego vamos a tener un año de idas y venidas y esto es gasolina. Ahorita que está carísima, que todo el mundo estamos sufriendo, les vamos a dar un año completo de gasolina y también les vamos a dar un año completo de enchularlos mucho, de que se pongan guapísimas, guapísimos, y eso va a ser un año beauty. Y el año beauty es con mi querido Polo de Velasco, con Body Lab, con Dermatología de Velasco y con muchas otras sorpresas que ustedes van a estar viendo a lo largo de esta semana. Mañana no se pierdan el programa de Radio de Marta porque van a tener una pista y vamos a tener, como van a tener como una pista mucho más clara de qué es lo que necesitan. A ver, luego, suscriptoras y suscriptores, también tenemos una sorpresa para ustedes. Si se suscriben o renuevan su suscripción de forma anticipada antes del 20 de abril, cosas varias. Uno de ustedes se va a llevar un viaje doble a una playa nacional durante 4 días y 3 noches con avión y hospedaje incluidos.
Toda la información va a estar en revistamoa.com y además ya saben que todas y todos los suscriptores tienen pase directo a nuestro examen de conocimientos MOA. No necesitan buscar, no necesitan encontrar una Loki MOA para poder participar. Todos los que no sean suscriptores y ya vieron esta revista que tenemos en la calle con dos portadas, con Marta de Baile en portada, pues esa revista es la que se van a poder llevar, tienen que buscar y a ver si tienen la suerte de que les toque una Loki MOA. Entonces, ahí les van las bases, se las voy a leer rapidísimo. Paso 1, si eres suscriptor, tienes pase directo al examen de conocimientos MOA. Tu suscripción debe estar vigente. Si no eres suscriptor, tienen, les decía, hasta el 20 de abril para suscribirse y participar. 2, si no lo son, consigan su revista MOA. Cómprenla en Los Boceadores, cómprenla en Sanborns, cómprenla en Walmart, en Superama, donde sea que la encuentren. Y después les vamos a decir si es una Loki MOA. Justo el 18 de abril vamos a revelar a través de redes sociales cuál es una Loki MOA para que encuentren y vean si ustedes la tienen. Y si no, tendrán que salir corriendo a buscarla. Paso número 4, tienen hasta el miércoles 20 de abril para mandar una foto de su Loki MOA al correo lokimoa@revistamoa.com para saber que ustedes tienen una y puedan acceder al examen. Si son suscriptores, les va a llegar en automático el correo el 22 de abril y ahí tienen que estar pendientes y revisar. El martes 26 de abril es la fecha límite para que nos vean, para que nos digan si recibieron su correo de confirmación, ya que el jueves 28 a las 9:30 de la mañana en punto vamos a enviar el examen de conocimientos de MOA al correo que ustedes ya confirmaron. Y ese día en la nochecita en consultorio MOA vamos a saber quiénes son los ganadores de los 8 años de revista MOA. Si sienten que eché mucho choro, sí, lo que te iba a decir. Se cansaron. Yo hubiera regresado el video. A ver, otra vez. Si pausa, se marearon. Otra vez, pausa. Si ¿No tienes una Loki MOA ahorita? No vamos a decir cuál que es. Que me dejes como para... No vamos a decir cuál foto, es. Para no tomarme una foto. De hecho, ustedes, si ya la vieron, deberían decirnos y adivinar cuál es la Loki MOA. Pero, si tienen dudas, toda la información está en revistamoa.com. Métanse ya a revistamoa.com. Salgan desquiciados corriendo a la calle a conseguir su revista MOA del mes de abril de aniversario con Marta de Baile en portada. Porque además de que anunciamos cosas buenísimas, de que es una gran, gran revista, es un gran issue de belleza, viene la clave para ganar alguno de los 8 años que vamos a tener. Ahora sí, Polo, toda la información de la clínica. ¿Dónde sacan cita? Okay. ¿Dónde vienen? Etcétera, etcétera. Venga, Dermatología de Velasco está, como le decía, Hermes 28, primer piso, Colonia Crédito Constructor. Teléfono 5661-1645, pero la clave creo que es el WhatsApp. 5526-877163. No se desesperen, freguen a Claudia 1, a Claudia 2, a Ale, hasta que les contesten y les consigan la cita. De verdad, lo van a lograr. Ellas son muy lindas, son muy buenas, nada más que de pronto tienen mucha chamba. Les llegan muchísimos mensajes. A veces un poquito de más. Y en redes, en @dermadevelasco, okay, en Instagram, ahí estamos, lo que necesiten. También nos pueden mandar mensajes por esa vía para ayudarles a resolver cualquier inquietud que tengan. Y ahí pueden sacar cita, ahí pueden preguntar. De verdad, saquen cita. Vengan a su consulta de valoración. Quítense el miedo a preguntar, quítense el miedo a venir, a que vean qué es lo que les funciona. De entrada, todo mundo puede hacerse un hidrofacial. De verdad, es la cosa más deliciosa del planeta. De verdad, atendernos ahorita, de repente gastamos dinero en cosas que se nos van a ir en 3 patadas, que ni nos van a durar, y somos de repente bien codos, y somos como que nos la pensamos. Para lo que es nuestro, ¿no? Para lo que sí es tuyo. Sí. Y para consentir y para atender el único cuerpo que tienes, y el único cuerpo que te va a acompañar durante toda tu vida. Entonces, cada peso, cada minuto, cada acción que tengas para cuidarte a ti mismo, sí, es una acción que está encaminada a estar mejor para toda tu vida. Sí, la inversión en salud creo que definitivamente siempre será bien agradecida por tu yo del futuro. Totalmente, totalmente. Y como dicen siempre los dermatólogos, usen su protector solar. Por favor, cada 4 horas y más en horario de... Y más en estos momentos. Y más en horario de verano. Y más en estos momentos. Favor. Que tenemos el clima como lo tenemos, que tenemos la calidad del aire como la tenemos. Sí. Si salen la Semana Santa, por favor, incluso el fotoprotector cada 2 horas. Cuerpo, por favor, no lo olviden. Cuiden mucho a sus niños. Las quemaduras solares en la infancia y en la adolescencia son el principal factor de riesgo adquirido para desarrollar cáncer de piel en la vida adulta. Entonces, mamás y papás, cuiden por favor mucho a sus hijos, disfruten mucho sus vacaciones y estén atentos a todos los eventos del aniversario de consultorio MOA. Y revista MOA, que va a estar increíble. ¿Sabes de qué tenemos que hablar luego? De emergencias dermatológicas. Oh, sí, que sí las hay. Muchas. Sí, ¿las pasas un mensaje mío desde un avión? Sí. Luego tenemos que platicar de esas cosas. Vamos a hablar de emergencias dermatológicas. Ahorita se las cuento fuera del aire. Bueno, con esto nos vamos. Que tengan una excelente noche de jueves. Nos vemos la próxima semana aquí en Consultorio MOA. Por lo pronto,
que descansen, sean en rico. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Polo. No, gracias por venirnos en mi casa. Bienvenidos a la casa de Julio. Los invito a que vengan a mi casa. Saquen ya su cita. Nos vemos. Gracias. Bye.